Dale, Jazmín, deja de pensar en la fiesta de tu bat y anda a la escuela que se hace tarde. Mamá, ¿qué decís? ¿Al colegio? Ah, sí, al colegio. Sobresaliente en la prueba de inglés. Qué bien, Cami, como siempre. Mal, me sacó un 5 en la prueba de matemática. ¿Vos, Nao? Mal, me pusieron una mala nota. ¿Con quién te peleaste hoy? Jas, te llamaron las abuelas y te invitaron a tomar el té para hoy a la tarde. Te quieren dar un cursito de ceremonial y protocolo para prepararte para la fiesta de tu bat. ¡Hace falta! Y la verdad que sí, hace falta. Quieren que te veas como una verdadera princesita. Jamás me he subido a una limusina. Señorita, masticando chicle va a ir a la casa de su abuela. No creo que le guste. A ver esas uñas. No van, Va a tener que aprender modales. Pase, señorita, la estamos esperando. Hola, Jazmín, bienvenida. Te estábamos esperando. Pasemos a tomar el té, que ya está todo preparado, por favor, vamos. ¿Qué te parece, Raquel, que tendríamos que decirle a Jazmín que corrija? Para empezar, que no mastique más chicle. Ay, estos anteojos son horribles. Ella puede usar lentes de contacto. Detrás de esta cara, tiene una cara, unos ojos espectaculares. Le ponemos anteojos de contacto. Mira qué ojos. Ponete bien, firme, elegante. Les presento a Paolo, que tiene la solución. ¡Ay! ¿Oso Jazmín? ¡Qué horror! Here we go.
las llamaremos Frida y Kahlo. Paolo está exhausto porque Majestad, solo Paolo puede tomar esto y esto y transformarlo en una princesa. Ahora sí que quedó como una verdadera princesa. Está hermosa. Ahora está lista para ir a la fiesta. Me parece muy bien.